Bueno, yo voy a recibir a un ceibano que me conoce de cuando yo estaba en Radio Ceibo, ¿verdad? Isidro Mota, porque él vivía próximo a la emisora. Y me llamaba, tiene una situación en particular, ha estado muchos años viviendo en La Romana, es parte de una asociación, digamos que empresarial de transporte, y hay una serie de situaciones que me estaba planteando para denunciar. Isidro, mucho gusto volver a verle, ¿cómo estás? ¿Y cuál es el problema que tiene en este momento? Muy bien, Edith, y gracias por la oportunidad de estar en este prestigioso programa. El inconveniente que tenemos en nuestra compañía de servicio y transporte múltiples Romanas es a fines de que en 23 años que la compañía opera, nunca se ha dado un informe financiero en la compañía. Luego se anexaron a la compañía 10 rutas Romana Bávaro y hasta el momento la directiva está usando esa ruta sin darle ningún tipo de informaciones a la membresía. Y allí nadie puede hablar, nadie puede preguntar. En una ocasión, en una reunión, yo le pregunté al secretario general que dónde estaban los beneficios nosotros, los socios, y me comieron a verbo. ¿Ustedes son como una cooperativa? ¿Funcionan como una cooperativa? Que sería lo idóneo, pero supongo que no, ¿verdad? No, es no. Una empresa. Es una empresa. Pero es una asociación porque hay muchos miembros. Es una asociación y trabaja a la vez con un sindicato aislado, se llama Citrair, y la compañía de servicio y transporte múltiples Romana es la recaudadora de los fondos, de los bienes. Citrair no tiene nada. Allí los trabajadores son las personas más maltratadas, choferes, cobradores, empleados. ¿Los choferes, por ejemplo, tienen seguridad social? Tienen seguridad social, los choferes, claro, la pagan diario. Nosotros pagamos alrededor de 2,000 pesos diarios por guagua, de lo que se le dice la salida de la guagua o el control. Pues cada vez que sale o la guagua es por día y puede hacer varios viajes. Por día, y la guagua puede viajar varias veces según estén los turnos rotando, pero allí no se respetó ni la pandemia ni nada. La guagua daban una vuelta y tenían que pagar el mismo control. 2,000 pesos diarios. Alrededor de 2,000 pesos diarios. ¿Cómo funciona? ¿Usted es dueño de su guagua? La gente, por ejemplo, ¿es dueña de su guagua o la guagua es de no, cada dueño de su guagua adquiere el beneficio de esa guagua. De esa ruta, su guagua es suya, usted recibe el beneficio que el chofer le trae, el chofer cobra un 20%, el cobrador es un 10%. Pero en el control de salida de la guagua, el chofer deja alrededor de 300 pesos diarios, el cobrador 150. El fin es que pagan la parada, se hacen la inversión, y el cobrador y el chofer nunca son accionistas de la compañía. Claro, yo puedo entenderlo en el sentido es, la lógica es, pero ¿quién le da esa ruta? ¿Quién le ha dado, por ejemplo, a una compañía, a una empresa? Yo sé que hay muchos problemas, y particularmente en el caso de La Romana, yo recuerdo problemas que habían con Higüey. El mundo de los choferes y del control de la ruta es muy conflictivo. Mi pregunta es si existe alguna entidad pública que los regule. Por ejemplo, usted está aquí hoy. Generalmente cuando la gente viene a la televisión porque no hay un sitio donde pudo ir a hacer la denuncia y lo escucharon. Entonces, ¿hay una instancia donde, por ejemplo, los choferes o los que son parte de las directivas o los que son parte de esa asociación pueden ir y quejarse? Fíjate, Eddie, nosotros ahora mismo estamos demandando en los tribunales porque no hay oficina del Intran en La Romana que tú te puedas ir a quejar, porque son muy influyentes los directivos. Incluso ahora mismo van 5 audiencias, ahora mismo en estos momentos hay una audiencia de los trabajadores que se están quejando por el maltrato que tuvieron, que luego botaron de la empresa sin darles un beneficio. Entonces, nosotros mismos, ahora mismo tenemos audiencia, tuvieron ayer, tienen hoy, tienen el día 7 también audiencia, por el maltrato que se le da al trabajador. Allí un trabajador, tú no te puedes ir a parar. Yo como dueño, accionista de la compañía, yo no puedo ir a la parada a hablar con un trabajador porque lo botan o lo cancelan, porque usted no puede hablar, porque yo le estoy dando mala imagen a donde usted le está reclamando lo suyo. Ah, ok, así. ¿Y cuánto tiempo tiene usted con ese debate? ¿Y hay otras personas que lo acompañan? O sea, ¿tiene problemas, dificultades? ¿Es un grupo? ¿Es usted solo? No, lo que pasa es que estamos en 3 grupos divididos. Los trabajadores, yo como dueño accionista, estoy solo demandando, y otro accionista que era chofer, que le hicieron la vida imposible y lo sacaron de la parada porque reclamaba. En este caso, yo quiero decirle a las autoridades
que hay que tomar mucha carta en este asunto. Rafael Arias, jefe del Intran, debe de ir o mandar una comisión especial, porque allí se están violando todos los estamentos de los socios de la compañía. Bueno, Isidro, sería bueno que las autoridades sean las que entren ahí con un rol de regulación y civilizadamente todo se corrija. Yo valoro mucho que ustedes hayan decidido irse a la etapa de los tribunales de la República y bueno, el Instran podría intervenir, ojalá y lo haga. Le agradezco que usted haya llamado y haya querido comunicarse. Yo le decía a él, mire usted, si usted quiere le mando un enlace para que sea por Zoom, pero él prefirió venir porque dice que es mejor decir las cosas de frente y eso es una actitud valiente. Si usted quiere decir algo más, tiene un minuto. No, y en caso, quise venir personal, Edith, porque en ocasiones que yo reclamaba lo que son 10 rutas que tiene la Compañía de Servicio y Transporte Múltiple Romana, Romana Bávaro, 3 líneas de envío, 7, 8 locales comerciales, 2 bombas de combustible, y allí a nadie se le da un informe financiero. Esa compañía se produjo en el 97 a 23 años y hacen una asamblea en el 2016 por un beneficio de un cambio de C por A a SRL y la hacen con gente con 10 y 12 años de muerto firmando. Donde yo traigo los papeles, porque en una ocasión ellos me quisieron dejar dicho que yo no era socio de la compañía. Y yo tengo certificación donde ellos me reconocen y tengo una venta legalizada por un abogado notario. Bueno, pues supongo que esta es una acción a instancia privada, ¿verdad?, en los tribunales. Sí, porque correcto. Es cuando hay un conflicto, va a instancia privada. Eso quiere decir que el Ministerio Público no es parte, pero que le toca a los tribunales decidirlo. Gracias, Isidro, por estar esta mañana. Vamos. Muchas gracias a ti, Eddie, por permitirme estar en este prestigioso programa. Miquel me dice Eddie, como dicen en el Ceibo. Gracias, sí, ahí la gente, Edith, sí, pero la gente del Ceibo, sí, porque así en casa, Eddie, eso de la, está, o sea, no fue que yo me lo inventé, está formalmente en la declaración, en la oficialía civil, dice Edith, TH, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo un profesor que me enseñó y me dijo, ah, como Edith Piaf. Entonces yo andaba jovencita diciendo, ay, como Edith Piaf. Yo ni, después me enteré bien de quién era Edith Piaf, pero muy camparona yo con eso. Pero realmente ellos intentaron que fuera Eddie, pero es Edith y me gusta más el Edith, claro, pero me llena de mucha ternura cuando escucho a los ceibanos. Sí, allá voy a, sí, Eddie, porque sí, así en el ceibano. Nadie para que se puede para decir que Edith. Se, nadie va a decir que Edith, no, Eddie. Incluso la esposa mía me preguntó anoche, ¿cómo se escribe? Edith, TH final, como siempre se escribió, los compañeros, los que sabían, los que me decían así eran los de la escuela, los del colegio y los del Liceo Sergio Augusto Vera. Hago el cambio de una vez, ¿verdad? ¿Me da tiempo todavía? Regresamos de una vez, señor director.